Buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Ya hacía tiempo que quería darle a este juego, pero bueno, hay que tomar decisiones. Hemos ido dándole a otros tantos juegos. Este juego lo tengo pues desde hace, pues no lo sé, 4 meses, hace 3 meses y medio que subí algo. Para que conocierais el juego antes del lanzamiento, está de puta madre, está muy bien el juego. Este es muy divertido, es muy difícil y es muy bonito, basado en cuentos populares coreanos. Un juego que merece mucho la pena que juguéis si os gusta este tipo de género, que por eso estáis en el canal, básicamente, os gusta este género, eso es indiscutible. Y vamos a darle caña, pero nos toca empezarlo porque ese tipo de videojuegos, siempre independientes, producciones humildes, siempre van arreglando cosillas. Y cuando ya pasa un tiempo y quieres volver a jugarlo, la partida del save state, la partida de guardado, no queda, porque es incompatible con los nuevos parches que le ha proporcionado el título, la desarrolladora. Por eso toca empezarlo. De todas formas, yo creo que sería la manera correcta, ya que querréis disfrutarlo en directo conmigo desde el principio, no así a medias y que nos pille a todos un poquito desubicados ya después de tanto tiempo. Un saludo a todos y vamos a comenzar la partida. De hecho, ranuras vacías todas, porque el save state no está, por motivos obvios. Pues vamos a darle caña. Historia normal, o sea, el difícil. Ha sido diseñado para que los jugadores aprendan, evolucionen y superen dificultades. Ese. No se puede cambiar durante el juego. ¿Está historia o difícil? Vamos a jugarlo en normal, que es difícil. Comienza la aventura. Ya me iréis diciendo qué tal se oye, ¿no? Cada vez que empezamos juego, pues hay que nivelarlo todo bien. Es un juego que tiene 3 colores. Se sustenta en 3 colores y viste fenomenal. Y todo el que entre nuevo, pues ya sabéis, chicos, ya sabéis, podéis, suscripción, campanita, y Maloney se pone muy contento. Un día me pongo hasta bailar y todo, ya veréis. Bueno, no, no voy a prometer nada que posiblemente no voy a hacer. No es habitual verme un martes hacer directo, eso es cierto también, pero bueno, digo, voy a darle un ratito. Vamos a compartir la experiencia y seguimos en otro momentito, y a este hay que darle muy duro, hay que crujírselo también. Tenemos otro Metroidvania pendiente y otros tantos juegos que nos enseñaron. Es una locura esto, es una locura maravillosa, el mundo de los videojuegos. Madre mía, ¿quién me diría a mí esto de pequeño? Hemos llegado. Había muchas opciones para jugar en aquel entonces, pero al lado de hoy, nada. No hay tiempo para eso. Entra. Oye, ¿qué estás? Y me he lanzado. Nos hemos escapado. Vais a ver que es un juego muy especial. Y muy difícil. Es Anish Gaming. Cabrón. Buenas. Venid a la tierra. Venir a la tierra de los muertos. Interesante, cuanto menos. Nos hemos suicidado. Arun, ¿verdad? Buena suerte. Perdón. Y aquí empezamos la aventura. Paran de venir. Esto me recuerda un poco al comienzo de Messenger, ¿no? El mensajero que viene ahí y nos salva. O el tío, bueno, que luego resulta... Bueno, ya sabéis. No voy a aburrir con eso. ¿Qué hacéis aquí? ¿Buscas a tu padre? La muerte es inevitable. Este no es un buen lugar para ti. Así que vuelve al lugar al que perteneces. Eres un incordio. Dirígete a la taberna de la muerte y busca por allí. Ya no puedo ayudarte. Llévate esto si lo necesitas. Bueno, y se larga. Y nos da un equipo. Nos podemos vestir, ya estamos. A para saltar y A para saltar más alto. Y la verdad es que el juego es ágil de pelotas y muy bonito, ¿eh? X para atacar.
y varias veces para hacer un combo. Nos enseñan un poquito cómo funcionan las mecánicas. Ve cuando tengas poca salud para usar las pociones, espero no equivocarme. Son como los estus de Dark Souls. Ya. Y eso para bajar. Pero yo creo que aquí hay algo escondido. Y a lo perro me lo voy a coger. Míralo. ¡Un espectro! Un momento, ¿cómo? ¿No eres un espectro? ¿Has venido sola? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De verdad? No tiene sentido. Estaré soñando. ¡Ay, madre! ¡Surrealista! ¿Encontraste con una persona viva aquí en el purgatorio? ¿Qué? ¿Has venido a buscar a tu padre? No puedo creerme que vaya a hacer esto, pero... Te guiaré hasta la taberna de la muerte. Me llamo Ducroc. Y soy el ser más compasivo que encontrarás en el purgatorio. Muchos me conocen como el fiel Ducroc. Ya se las está dando gordas ya, ¿eh? Bien, bien, estoy bien. Estoy bien, un poco cansado y el calor me tiene un poco medio muerto. Aunque, bueno, hace mejor ahora. Tienes suerte de haberte topado conmigo. Ahora que estamos juntos, sígueme. El primer lugar al que los espíritus visitan el purgatorio es la taberna de la muerte. Allí deberías poder averiguar algo más sobre dónde está tu padre. Esto forma parte de la historia. Tendría que bajar a coger algo allí. El mapa de aquí. Perfecto. Vamos a bajar. Perras inmundas. Vamos a limpiar. Vamos a sacar la basura. Monedas gordas. LT. A ver si ahora funciona, porque en aquel momento yo cuando lo jugué de salida el juego, tuve que emular ese botón porque no hacía nada. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Maravilla! Toma, pelotica. Munch Memory. Que sepas, Maloney, que esta tarde he ido con la miniatura de tu premier de hoy al super y me han hecho descuento en el producto. ¡Hombre! ¡Hombre! No esperaba yo menos. Que sepas que es un montaje, que no tenía la botella de pato VC a mano. Pero es que se me da bien, tengo arte. Hostias. Casi mejor voy por arriba, ¿eh? Este juego es brutal. No sé si has visto que he subido vídeos hace mucho tiempo de este videojuego en concreto. Pero ahora mismo, con todas las actualizaciones que recibió y todo, pues el save state no estaba. La vida es corta, la muerte es más larga de lo que crees. ¿Te gustaría dejar de existir? Y estos son los templos en los que rezamos y además grabamos partida, creo. Me quiero recordar que eran puntitos, puntos... Hostia, es verdad que este escupía. Marrano. Un sitio oculto. Qué raro yo entrando en sitios ocultos. La rata majata. Uf, pensé que me iba, ¿eh? ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Vaya, vaya hostión me he dado. Vamos a ver el mapa. Vamos a seguir avanzando un poquito más. A ver si hay algún sitio oculto. ¿Sabéis que me gusta mirar que haya sitios ocultos o no? ¡Me cago en Dios, tío! ¡La que me han dado, chaval! Y me he recuperado un poquito de vida nada más usando... ¿Cómo empujo esto? ¿No puedo empujarlo?
A ti que has encontrado este lugar, yo te bendigo. La nueva esencia de Guardianes de la Muerte destruido. Rezales para tener su poder y aprender una habilidad nueva. Puedo usar el poder de Doxini para transformar mi cuerpo en forma de Doxini. Cuando esté en forma de Doxini, mover ese peñasco será pan comido. Fefe. Buenas, menuda pinta tiene. Me recuerda mucho en el aspecto Hollow Knight. De hecho, me han pedido que lo suba. Vale, requiere el alba. Pulsa RT para transformar a Ducroc. Otorgarle el poder de Doxini en su forma ampliada. Otra vez para volver a reducir el tamaño. Requiere el alba 1. Y lo tengo. Así que lo obtenemos. Vamos para atrás y ya tenemos una cosita hecha. Mola mucho. Este juego ya os lo subí hace 3 meses y pico, o 4. Pero solo 2 episodios. Por fin he llegado a un punto en el que puedo dejar de huir. Vale, hemos conseguido. Cuanto más recemos, mejor. Ahora ya podemos pegar golpes. Bueno, lametones. Lametazos. Es mi superpoder preferido. Me gusta. Me gusta matar a la gente a lametones. De placer. Vamos. ¡Vamos! Es vasca la rana. Me cago en 10. O el sapo, o lo que sea. Quita menos. Pero bueno. Necesito un pedrolo. ¿De dónde salió un pedrolo? ¿De arriba? De arriba. ¡Uy! Que así se lanzan planchas. No sabía yo eso. Ahí va la. Ahí va la. Ah, vale. Un saludo desde México. Amigos, no olviden dejar su like y recomendar apoyar más este buen canal. Moons Mary, porfi, apruébamelo. Muy bienvenido, Guillermo, tío. ¿Qué tal andamos? ¿Te sirvió lo que te dije, no? Se nota que eres amante de los animales. Gansos, ranas, muy bien. Más bien los creadores Metroidvania. Aunque bueno, sí. Los animales no son parte de la naturaleza. Soy biólogo, joder. Aunque de laboratorio. Una barrera. Vale, has obtenido un guardián de alba mortal. Perfecto. Pues ya tenemos otra cosita. Y nos hemos recuperado. Crack, 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 duck crack. Oh yeah. Esto parecen lavadoras o alguna mierda de esas, pero bueno, va. Toma lengüetazo. No, 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 que me he equivocado de botón. Ay, Dios. Pues si empiezo a liarla así, no voy a durar mucho este juego, ¿eh? Ese está desquiciado, está cargando un gargajo, pero de los gordos, ¿eh? Anda, míralo. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo has encontrado este sitio? Has venido al purgatorio por tu cuenta, ¿no? ¡Qué interesante! Viajo por el purgatorio cartografiando mapas. No hay nada como la emoción de la aventura. No tengo claro cómo has llegado hasta aquí, pero ven a buscarme si quieres información geográfica. Te enseñaré todo lo que sé. Esto nos recuerda un poco a Hollow Knight. Por ejemplo, no logro abrir la pantalla de los juegos que te dije. Ojalá los puedas checar. Pues lo echaré un vistazo. Lo echaré un vistazo, tío. ¿Necesitas un mapa? Pues claro. Pues claro. Pues claro. Tengo dinero, ¿no? Vale. Vamos a mirar el mapa. Oh, yeah. Reino de Llama, 44%. Dirígete a la Taberna de la Muerte para indagar sobre el paradero de tu padre. Y tengo partes sin explorar. Una parte que sí y otra que por lo visto que no. Y otra que por lo visto que no. Pero bueno, como sospecho que haya que hacer backtracking por aquí. Pues que habrá que hacerlo. Ese está desquiciado, ¿eh? A ver si me acostumbro a los controles, ¿eh? ¿No me da dinero? ¿No me das dinero? Truán. Este juego es muy chungo, ¿eh? Aviso.
y rezando. ¿Se oye bien la música? ¿O se oye bajito? Bueno, espectros, aquellos perdidos, venid conmigo. Te se rasca el pechín, mira cómo se rasca el pechín. Juntos crearemos un mundo nuevo. ¡Jefe! ¡Mirly! ¡Hostia! Hostias. Voy a morir. Vale, lo puedo esquivar con el dash. Uy, qué poco rellenan los cubiletes esos, eh. ¿Cuánta vida tienes? Canalla. Ah, claro, lo del hitbox. Se ha calentado. Me va a matar, que la primera partida no sé muy bien cómo va. Ah, ahora da la vuelta. Cabronazo. Uf, es que el botón es muy poco cómodo, ¿eh? Se oye bien, aunque estoy en el teléfono. El ataque de ese mordisco se parecía a mí cuando llego de trabajo. Madre mía. ¿Cómo estáis, eh? Vale, ya sé cómo va. Así que me va a durar poco este. Primera prueba, vas a pillar. Lo que pasa es que el dash está en un sitio muy malo, ¿eh? Quita bastante el cabrón, ¿eh? Joder, dos golpes y casi me ha retirado la vida entera, ¿eh? A la casa, chaval. Podría cambiar a la rana, pero la rana quita poco. Flor desconocida, las venas rojas de las hojas resultan llamativas. Pues hemos conseguido una cosa nueva. No ha sido muy difícil, pero ya os digo yo que ese juego es cojonudamente difícil. Es complejo, es complicado, ¿eh? Ya os aviso, porque lo probé en su momento. Qué guarro es, ¿eh? Mira, una rata. Una rata.
Eso, eso, tira bombas ahí. Te las vas a comer tú todas, hijo. No llego. Ok, pues revisar el Facebook. Detente. Este es el mundo de los muertos. Tú aún sigues con vida, ¿por qué has venido al purgatorio? Venir hasta aquí es una gran imprudencia por tu parte. La muerte es inevitable. No podrás cambiar el destino por mucho que encuentres el alma de tu padre. Espero que no lamentes tu decisión. Mi espada está reaccionando de forma muy extraña hoy. Espada. Eres tú. Es tu presencia la que altera mi espada. Qué raro. Bueno, hay dos opciones. Le has caído en gracia. O quiere erradicarte. Patrulla. Mi espada está reaccionando de forma extraña hoy. ¿Te ha pasado algo de camino aquí? He oído gritos pecaminosos de espectros cerca. Pareces estar de una pieza. Soy dura. ¡Soy dura! No lo entendéis ninguno. Soy dura. A ver el mierdecilla este. Eres nueva, ¿verdad? No importa. Estoy aquí solo para vender mis cosas. Oye, la seguridad es lo primero cuando se viaja en el purgatorio. ¿Por qué no me compras algo? Si no lo haces, te arrepentirás después. Te haré un descuento especial. Ven cuando quieras. Y se ríe. Eso a mí no me suena a descuento, ¿eh? ¿Te has encontrado el bobaricón que vende mapas? Explora el purgatorio reuniendo datos geográficos. Dice que disfruta del peligro y la emoción, pero a mí no me llama la atención. Vamos a hablar otra vez a ver qué... No, me lo repite. Estaría. Vamos a ver qué vende. Anda, echarle un ojo a lo que tengo. Una poción caliente que restaura puntos de salud. Restaura más que una poción pequeña. No me llega para ninguno. Un jade rojo que hace resonar una energía cálida. Tiene unos pequeños arañazos. Aumenta la salud máxima. Oh. Salud máxima. Pecado máximo. ¡Buh! Yo quiero esto. Yo quiero de esto. Pero no tengo nada. No tengo de nada. No me puedo ir para allá. Vamos a meternos en la taberna de la muerte. A ver qué nos cuenta. Mira, los fantasmicas. A ver, este me hizo mucha gracia, Clap. ¡Ah! ¡Jo, tío! Ya casi estaba. ¿Cuánto tiempo llevo con esto? Veo a un mortal. ¡Vivo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, madre! ¿Eres de verdad? ¿Has venido al purgatorio por cuenta propia? ¡Eso es imposible! ¡Un mortal no puede ir al purgatorio así como si nada! ¿Cómo? ¿Buscas un alma? ¿Cómo que buscas un alma? ¿De qué hablas? Venga, tranquilízate, cálmate. Pero si eres tú el que te has puesto nervioso. ¿Cómo quieres que me calme? Antes de nada, ve y pregunta al maestro de la taberna de la muerte. No sé. Primero una oleada de almas repentina y ahora una persona viva del purgatorio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Locura, ¿eh? Esto es para subir. Mira, ¿se parece a Inuyasha o no se parece a Inuyasha? Bueno, tío, que vaya bien, colega. Aquí puedes ofrecer tu alma, Dukrok. ¿Qué está pasando? Señora, puedo explicarlo. Tu padre y los habitantes de tu aldea murieron de forma repentina. ¿Y has venido al purgatorio a encontrar a tu padre? Y se parte el nabo. La muerte es inevitable, pequeña. Todos los humanos mueren. Qué divertido que hayas venido al purgatorio por algo así. Ya que estás aquí, lo miraré. Niña, ¿estás segura de que tu padre murió? Qué raro, su alma no ha pasado por aquí. Vaya lío. Oye, no quiero ponerte impedimentos para encontrar el alma de tu padre, pero no voy a dejar lo que estoy haciendo para encontrar una sola alma perdida. Vas a tener que arreglarte a tú sola para encontrarlo. ¿Seguro que puedes? Sí, porque soy dura. Ten cuidado. Dukrok. ¿Krok? Ve al observatorio con ella. Yo tengo muchas cosas que hacer. Has elegido la muerte. Lo siento. Me pongo con ellos de inmediato, señora. ¿Krok? Escucha bien. Primero ve al observatorio y pregunta dónde está el alma de tu padre. Si está muerto, debería poder encontrar su alma en algún lugar del purgatorio. Después de conseguir su ubicación, podrás ir a buscarlo. A partir de ahora, viajarás por el purgatorio como una guardiana de la muerte provisional. Ve. Ok. Placa de guardián de la muerte. Se trata de una placa. Muestra de que el portador es un guardián... Bueno, muestra que el portador es un guardián de la muerte. Eso de que el de queo muy mal y muy feo, ¿eh? Un calabacino que absorbe el pecado de tus enemigos, puedes usar la energía de pecados obtenida para utilizar habilidades, y un incensario que puedes usar para almacenar las armas fugitivas que recolectes, que podemos recolectar almas. Vamos a ver qué nos dice el bicho este. Un mortal
Vaya, has venido al purgatorio por cuenta propia. Es la primera vez que ocurre desde aquella otra persona. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Tienes poderes especiales? ¿Dónde estamos? Ah, es la taberna de la muerte, donde las almas pasan su última noche antes de los juicios. Últimamente hemos estado hasta arriba de almas. Hay mucho trabajo y poco personal, en fin. Por favor, disfruta de tu estancia en la taberna de la muerte. ¿Este con cara de tonto? Se llama Fe. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? ¡No! No puede ser. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Has venido al purgatorio a encontrar a tu padre? Pero si eso no tiene sentido, los vivos no pueden cruzar la frontera de los muertos. No puede ser real, debe ser un sueño. Tú, ¿cómo te atreves a ignorarme? Soy el guardia de la taberna de la muerte. ¿De dónde narices has salido? Estos jóvenes de hoy en día... ¿Es que no tienen educación? ¿No respetan nada? Espera, ¿eres de la tierra de los vivos? ¿Así con los brazos cruzáis todo? Si me espero que vaya a decir... ¡Que no pasa nada! Pero ser... Ser eres. Pero que no pasa nada. Que no pasa nada. Que no pasando nada. Ser... Ser eres. Ha venido a buscar a tu padre. ¿Qué os hará? Me caes bien. Chica, debe haber un montón de cosas que no sepa sobre este mundo. Si necesitas saber cualquier cosa, ven a verme. Te contaré todo lo que sé. La taberna de la muerte fue construida para las almas que pasaran una noche antes de su juicio. Aunque claro, hoy en día se usa para muchas cosas también como zona de descanso para los guardianes de la muerte. La taberna de la muerte tiene 6 plantas en total. Si tienes tiempo, ¿por qué no le echas un vistazo? Aunque no será fácil llegar arriba. Guardianes de la muerte. Hay 3 tipos de guardianes de la muerte. Segadores, exploradores y mensajeros. Los segadores llevan las almas de la lista de almas al purgatorio desde la tierra de los vivos. Los exploradores se encargan a partir de ahí y las llevan a la taberna a los juzgados. Y los mensajeros se encargan del resto de tareas necesarias en el purgatorio. Capturan almas fugitivas, entregan información y exploran el purgatorio. Si pudieras elegir, ¿qué tipo de guardián de la muerte te gustaría ser? Purgatorio de tierra de los vivos. La tierra de los vivos es allí donde moran aquellos con vida. El purgatorio es donde vienen a parar las almas al morir. Me pica la cabeza mucho. Tu lugar es la tierra de los vivos y eso produce mucha extrañeza en todo lo que te ve. Pues este no es tu lugar. ¿Tienes poderes especiales de algún tipo? No. ¿Cómo he podido entrar en el purgatorio? ¿Quién te dijo cómo venir? Me vas a provocar una migraña monstruosa. Vale, esa es la bienvenida. ¿Y aquí abajo qué coño hay? ¿Eh? ¿Has venido al purgatorio por tu cuenta? Me has impresionado. Qué interesante. ¿No habrás visto un alma fugitiva huyendo cuando te dirigías hacia aquí? A las almas que no puedan aceptar la muerte, las llamamos almas fugitivas. Si ves almas fugitivas, tráemelas, te daré una buena recompensa. Vale, y las almas fugitivas acaban en esas habitaciones, así que no vamos a revisarlo porque no tiene sentido, ¿vale? Ese es el safe y nos vamos. Bienvenida. ¿Podemos tirar para atrás y para adelante? No, solo para adelante. Pues vamos a seguir con la aventura. Vamos a mirar un poco el mapa y por aquí estamos. Llevamos un 68% del reino de llama. Mi señor, por la gloria del purgatorio. Vale, me parece bien. Esas bolas chinas que llevan el cuello. Pulse Y para usar una habilidad consumiendo energía de pecados. Cada arma tiene una habilidad propia y ciertas habilidades de arma necesarias para progresar en el purgatorio. Recupera energía de pecados absorbiéndola al matar espectros o descansar en la taberna o en la lápida. Espera, vamos a ver. ¡Oh yeah! Ha recolectado un alma fugitiva. Vale, pues tengo un alma fugitiva. Iba a decir fugitiva. Fugitiva. Me va a pegar un tortazo, ¿eh? ¿Cómo osa? ¿Cómo miro hacia abajo? ¿Puedo mirar hacia abajo? No. Solo puedo bajar por aquí. ¡Oh, yeah! Vale, va a hacer falta una piedra. De momento el juego está controlado.
Oh yeah. Oh yeah. Viajero voluntario de la muerte 1. Libros desechados. La tierra de los vivos y el purgatorio solían estar conectados. Y la gente podía moverse libremente entre ambos reinos. Pero la avaricia de la gente de la tierra de los vivos bloqueó el camino y ya no se podía venir libremente al purgatorio. Los reinos quedaron divididos y durante mucho tiempo no vino nadie al purgatorio. Pasó el tiempo y vino gente que sí podía viajar al purgatorio. Solo unos pocos tenían la habilidad de hacerlo. Las almas del purgatorio los llamaban viajeros voluntarios de la muerte. Y eso es lo que somos. Y eso es lo que somos. Toma languetazo. ¿Cómo corre? Me hace mucha gracia. Amigo. Vamos a ver. Vamos, tira. Así que por aquí está todo, ¿no? Pues va a ser, ¿eh? Llegaré ahí. No llego ni de palo, ¿eh? Ni de palo pin palo. Ah, míralo, pero aquí sí. Sitio oculto. ¡Hala! Vaya manazas que tiene ese. Hostias, ahí no llego tampoco, ¿eh? Ahí no llego tampoco. Bueno, pues ya estamos en el observatorio, que es donde nos mandaban, ¿no? ¿Podríamos ir más para adelante? ¿Me mato? No, no me dejan saltar tanto. Así no la liamos. ¡Mira qué bichines! Tráeme los registros de las almas no observadas ya. ¡Sí! Ya está. ¿Tú qué me cuentas? Hola, bienvenida al observatorio. Aquí revisamos la vida de la gente y registramos sus pecados. Que porque registramos sus pecados, los datos del observatorio son valiosos. Los usamos para juzgar sus pecados durante los juicios. Mucha gente se olvida de sus pecados hasta que llegan los juzgados. Y allí se arrepienten de todo durante el juicio. No importa lo leves que sean, todo el mundo debe pagar por sus pecados. Acerca del observatorio 2. El observatorio puede usarse para encontrar dónde están las almas fugitivas. Proporcionamos información valiosa a los guardianes de la muerte para que encuentren almas fugitivas antes de que se conviertan en espectros. Por desgracia, la máquina del observatorio tiene algo roto ahora mismo. No podemos ver dónde están las almas fugitivas ni podemos observar la tierra de los vivos. O sea que no me pueden ayudar. ¿Qué? Estoy hasta arriba de trabajo. ¿Qué? ¿Una guardiana de la muerte que todavía vive? Te ha debido de llamar el rey llama. El observatorio está hecho un desastre. Nos falta mucha gente en nuestro radar. Creo que hay un problema en el sistema. Manda una solicitud de reparación al guardián de las minas carmesí. A ver qué nos cuenta aquí el que manda. ¿Y tú quién eres? No te he visto antes por aquí. ¿Tu padre? Inaceptable. ¿Qué necio permitió que te hicieras guardiana de la muerte? Parece que solo has venido al purgatorio por amor a tu padre. Pero al hacerlo has creado un gran desequilibrio entre mundos. Deja de causar problemas y vuelve. Este tampoco me quiere hacer mucho caso, ¿eh? Vas a perdonar, pero este tampoco me quiere hacer mucho caso, el cabroncete, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo hablo yo con este? Dame un segundo, chicos, ¿eh? Vamos a ver. Yo quiero ir allí. Ah, vale, que se puede. Joder, qué tonto estoy.
¿Qué me cuenta este? Estos no hablan. Mira, está con un mini ordenador ahí. Pequeñín. Nunca te había visto. Este es el jefe, ¿eh? Este es el que sabe. Veo que tienes una placa de guardián de la muerte. ¿Has venido a responder ante el rey Yama? ¿Entonces has venido a confirmar la muerte de tu padre? Qué interesante. Qué interesante, ¿eh? A mí no es que me parezca interesante eso, pero bueno. Me apena decirlo, pero han visto el alma de tu padre en el purgatorio. Tu padre está muerto. Por norma general, las almas visitan la taberna de la muerte, pero si no hay constancia de que haya estado, quiere decir que pudo haber escapado mientras lo guiaba un guardián de la muerte. En ese caso, tu padre se ha convertido en un alma fugitiva. Localizar un alma fugitiva determinada es complicado, incluso para un guardián de la muerte. La máquina de observación está bajo mantenimiento y no podrás usarla ahora. Dadas las circunstancias, sería casi imposible rastrear un alma fugitiva específica. Algo me dice que no piensas rendirte. Sí que puedo decirte el último lugar donde vieron a tu padre antes de que se rompiera la máquina. El último sitio donde se vio a tu padre fue en el Jardín de las Flores de Seoshion. Ese es el punto más alto del bosque y está custodiado por el Dertamian. Para seguir la pista de tu padre, ve al Jardín de las Flores de Seoshion. Dudo que siga allí, pero es todo cuanto puedo ofrecerte. Grabaré la autoridad de la montaña pétrea en tu placa. Te será de gran ayuda. ¡Ostras! La marca del guardián de la montaña pétrea. Lo que tengo es el dash. Ya tengo un dash. Perfecto. Entonces ya voy a poder llegar a más sitios. Pues cojonute, ¿eh? Vamos a hacer ese backtracking rico. ¿Qué le pasa a este? Obedecí tus órdenes y que ver el libro de visitas de almas de la taberna de la muerte. Bien hecho. Pero... no entiendo cómo esto ayuda al purgatorio. ¿Estás poniendo entredicho mi integridad? Va a ser que no, ¿eh? ¿No has dicho siempre que querías que el purgatorio fuera un lugar mejor? Todo forma parte del proceso para que yo gobierne el purgatorio en lugar del incompetente. Haz lo que te diga. Ah, y con respecto a la niña que vino al purgatorio por su cuenta, es muy impredecible. No le quites el ojo de encima. Sí, señor. La están liando, ¿eh? Bueno, pues ya podemos ir a más sitios. ¡Ole! ¡Ole, cabronazo! Me he equivocado de botón. Y me ha salido caro, ¿eh? Me han quitado la mitad de la vida. A lo pijo me han quitado la mitad de la vida. ¡Oh, yeah! Toma, purification. Tengo algo de dinero, ya podría comprar alguna cosilla, ¿eh? Si no me matan, claro. Si no me matan, podría ir a una zona nueva que es esta de aquí. O podría retroceder y hacerme todo lo anterior. ¿Qué hago? Hay zonas atrás, ¿eh? Hay zonas atrás. Que creo que merecería la pena investigar. Ah, amigo, te rellena el poder ese.
un miedo a que me eslome. Pero tremebundo, ¿eh? Y claro, hay una parte por aquí abajo también. ¡Mátate! No se mata, ¿eh? ¡Hostia! Canal subterráneo. ¿Moriré aquí? No, no tengo ganas yo de morir aquí, ¿eh? Esto me suena a mí. ¡Hostia! Si ahora vuelven a aparecer... Pero yo con un vía al menos de vida. Ay, cagadón, cagadón, ¿eh? Hay como algo ahí. Sí, hay como algo ahí, tío. ¿Lo veis, no? El templo ese. Claro, pero por aquí, por ese camino... ¡Claro! Ya lo he visto. Pero mirad. Si acercamos esto... Me dice que hay un alma impura al principio del juego, chaval. Bueno, pues hay que ir. Quieta, ¿me estás robando algo? Lo siento, alguien nos robó el aceite de la taberna de la muerte. Y antes de eso, alguien también se llevó la lista de almas. Sea quien sea, sea mejor que lo diga. Aquí, guardar, guardar. Vamos a mirar esto. ¿Has visto espectros rojos? Los espectros rojos son almas fugitivas que albergan un rencor extremo en su corazón. Sus pensamientos malvados se convierten en una obsesión y consumen a otras almas fugitivas y almas normales. Si te encuentras con espectros rojos, ten mucho cuidado. A ver dónde hay almas aquí. Aquí no hay. ¿Y aquí? ¿He mandado alguna? ¿O no es suficiente? Pues de momento parece ser que no he cosechado. Pensé que sí. Venga. ¿Y este no está? ¿Qué iba a comprarle y no está el cabrón? ¿Cómo subo ahí? Flipping Dead. Ostras, pues ahora no caigo, ¿eh? Igual no lo conozco. ¿Tiene más mapas? Va a ser que no, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué rabia, eh! Pensé que estaba haciéndolo guay. Y los cojones. ¡La pelajos! Sí, es por aquí.
Aquí estás, amigo. Tú morirás, yo moría, todos muertos. Este mundo que era. Va a ser que no, ¿eh? Toma. Ha recolectado un alma fugitiva. ¿Y aquí cosas? Aquí hay cositas, ¿eh? Plataformas y acertijos. La muerte se ha ido de vacaciones y te endosa la guadaña. Es chulo, no puedo creer que haya dicho un juego que no conoces. Hombre, habrá unos cuantos que no conozco. Un viajero perdido, una aventurera errante. Su afición era viajar por todas partes, así que no quiso quedarse en su tumba. Pero conozco muchos juegos, no obstante. Así que vamos a ver. Aquí está todo, ¿no? Sí, aquí lo tengo todo hecho, creo. Pues podemos seguir. Podemos seguir. Mierda. Por ansias. Además no tengo yo tanta vida como para andar desperdiciando, ¿eh? Pero bueno, voy haciendo moneditas, que es interesante. De muy pocas en muy pocas, pero... ¡Hija de...! Es un viernes, vale. Ok, ok. Entendido. Bueno, y de momento, ¿qué os va pareciendo el juego? ¿La parte de abajo qué? A la parte de abajo fui. Ah, claro, que no podía subir. Y este que se ha ido. Maldito. Sigo tratando de entender todo esto. ¿Sabes dónde está tu padre? ¿Crees que puede haberse convertido en un alma fugitiva? Ay, encontrar un alma fugitiva no es poca cosa. Se esconde en sitios que los guardianes de la muerte no podemos hallar. Además evitan a los espectros. Te avisaré si encuentro a tu padre mientras investigo sobre las almas fugitivas. Eso es cuanto puedo hacer. El tío ahí jugando a la videoconsola. Nombre. Uy, perdona, ni siquiera me he presentado. Soy el guardián de la muerte legendario, puedes llamarme Clap. Un explorador maestro, segador de la vida y la muerte y un mensajero como ninguno. Vale, o sea, un tío gordo con chándal, fumándose un pitillo y jugando a la consola. Eso es el, vamos, lo más de lo más de los segadores de la muerte, es el legendario. Y lo mejor de todo, el mejor jugador de todo el purgatorio. Por algo me llaman Clap el legendario. Es para ti un honor conocerme. Videoconsola. ¿Nunca has visto una de estas? Es la videoconsola de última generación de estos lares. Está chula, ¿eh? Se llama Steam Deck. Esta moneda es única aquí en el purgatorio. Tuve que mover infierno y tierra para tenerla. Por desgracia, no puedo contarte qué tuve que hacer para conseguirla. En fin. Vamos a mirar la planta 2 a ver qué hay. No, pero no Ender Lilies. Lo de las paredes ocultas es algo típico en todos Metroidvania y ya me he pasado muchos, ¿eh? Sigues aquí. ¿Quieres encontrar arma fugitiva? Es peligroso. Aunque la encuentres, no esperes que esté bien. Te daré un consejo. Si por casualidad el arma fugitiva que buscas es ya un espectro, no te lo pienses y mátala. Dudar solo te acarreará más dolor o la muerte.
Ah, has venido al purgatorio por tu cuenta, ¿no? Dicen que buscas el alma de tu padre, qué valiente eres. Si necesitas ayuda, te echaré una mano. Tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque eres mujer? Acerca del alma fugitiva. ¿Tiene tentáculos? La mayoría huyen negando de forma en la que murieron. Intentan volver a la desesperada, a la tierra de los vivos, pero pronto se dan cuenta que es imposible y se arrepienten de huir. Porque cuando esas almas se quedan solas, los espectros intentan absorberlas. No solo eso, sino que además se pueden convertir en espectros llenos de furia por sus vidas en la tierra de los vivos. Por eso nosotros, como guardianes de la muerte, tenemos que guiarles a la taberna de la muerte tan rápido como sea posible. Si encuentras almas fugitivas perdidas, traerlas aquí, donde estarán a salvo. Otra alma fugitiva. En algunas ocasiones las almas huyen con una convicción clara, rechazan su destino e intentan forjar el suyo propio. No solo es difícil encontrarlos, sino que además son tan fuertes como muchos guardianes de la muerte. No te preocupes demasiado por ellos, seguramente jamás veas uno. No lo puedo meter por aquí tampoco. Espera, largo de aquí. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Por qué me evitas? Sí, claro, eres una persona viva. Los vivos visitando el purgatorio, esto es algo que solo se ve en los viejos cuentos populares. No me puedo creer que estés aquí. Espera, largo de aquí. ¿Un alma fugitiva? Son aquellas que escapan a sus pruebas. ¿De verdad vas en busca de un alma fugitiva? ¡Detente! Hay un montón de espectros por ahí. Me entran escalofríos solo de imaginarlos. Y no hay más aquí, no hay más. Veo un queco ahí arriba, pero no llego. Vamos a ver aquí. Anda, míralo. Ah, mira, ha dado la luz. A ver, vuelvo a encender. ¡Qué majo! Guardián de las ocho puertas. Por eso lo de eight doors. Soy el guardián de las ocho puertas. ¿Eres el guardián de la muerte vivo? Allá donde te lleve tu camino, que el tiempo te bendiga. Reino sobre el tiempo y el espacio, ¿y tú qué poderes posees? ¿Crees que soy un dragón? No hay dragón que se compare a mí. Der Damian es aburrido como él solo. ¿Quieres viajar por el tiempo y el espacio? Ten cuidado, podrías acabar en otra dimensión. ¿A dónde quieres ir? Con mis poderes te puedo teletransportar a cualquier sitio. Si todo el mundo me respeta, no como a ti. ¿Es un poco chulo o es cosa mía? Odio la nada. Allí ni siquiera el tiempo existe, es horrible. Dudo que haya criatura alguna mejor que yo, sin importar la dimensión del lugar. ¿Conoces la existencia del metaverso? El mundo es como un cuadro sobre un enorme lienzo blanco. Mi plan consiste en conectar los distintos universos que existen en ese lienzo. Reino sobre el tiempo y el espacio, ¿y tú qué poderes posees? La chulería no tanto como tú, no se me da tan bien, fíjate. Empecé, ya te digo yo que... ni comparación. Pues seguimos el trasiego y voy a leer un poco menos porque ya tengo la garganta mal de tanto leer. Y el vendedor pues no está. Y yo queriendo comprar más vida y cositas. Nada, pues ahorrar. Vamos a seguir. Espérate. No, va a ser que ahí no hay nada. ¡Uy, qué cabrito eres! ¡Toma, hombre! Pues por aquí. Nuevo camino. Nuevo camino y más jefes, digo yo. Ah, vale, que de momento no me puedo agarrar las paredes ni nada. Supongo que en algún momento pueda. Digo yo, ¿eh? ¡Mierda! Vamos.
¡Ea! ¿Cómo lo sabía? Este ya no sé ni lo que dice. ¡Ja! Espera. Vete de aquí. Vale, está al revés escrito. No he hecho nada malo. ¿Vale? Te creo. ¡Hala! ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿Qué he dicho ahora? Qué mal tomado eres, macho. En serio, ¿eh? Y la moneda que se me fue a la mierda. Bueno, pues seguimos por aquí. Hostias. He dedicado toda mi vida a esto y ni siquiera conocen mi nombre. Los espectros moribundos me hacen gestos. Punto de control. Y nada por aquí. Tiene que haber algo escondido aquí, ¿eh? En algún lado. Hay que mirar bien. ¡Un Oreo! Tienen cuatro ojos, ahora que me doy cuenta, chaval. Hostias. Bien, Maloney. Bien. Ea, ya vi algo. La tumba de un guardián de la muerte que se esforzó en la universidad, pero también en el purgatorio. Qué guay, tengo tres de esas ya para mejoras, ¿eh? O sea que de momento no sé dónde voy a poder mejorar nada. Aquí no llegamos. Uno que se va a la cama. Venga, tío, descansa, colega. Vaya hostión me ha dado, macho. Pues que casi me matan. Que casi me matan. Había aquí para guardar o algo. Aquí te matan con la mirada, macho. Bien, voy a morir. Voy a cascar, ¿eh? No hay nada. Yo aquí buscando petróleo, tío.
Estoy a toque. Me cago en la... Menos mal que se va cerca, yo creo, ¿eh? ¿Me han matado? Me han matado, macho. Hostia, pues era un cacho, ¿eh? Bueno, por lo menos aquí ya no me han dado. ¿Pero lo tengo o no lo tengo? ¿Tengo que volver a cogerlo? Voy a probar. Ya lo tenía. Muy buenas, Prox. Bienvenido, tío. Cómo me gustan estos juegos, tío. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vale, ya está, ya está. Y ahora es que además voy entero. No me han tocado. ¿Y eso qué? Para viajar, tío, para viajar. Vamos a hacer un viaje rápido. Y desbloqueamos esta puerta y ya está. Con ese chulito no quiero hablar. ¡Que es un chulito! Y vámonos abajo a ver si nos venden cosas. Si está el tendero por ahí. Y guardamos aquí también. No está. Me puedo ir olvidando. Vamos a mirar a ver si todos los espectros he cazado. ¡Oh! ¿Ya has encontrado un arma fugitiva? Explorar. Ya has conseguido más de 4 almas fugitivas. Creo que no se te da mal ser guardiana de la muerte. Pero todavía tenemos muchas almas fugitivas que recolectar. Toma, un regalo para ti. Un incentivo para que trabajes duro y los recolectes todas. Moneda por 100 alba y 2. ¡Uh! Me ha encantado eso. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. No se parecen en nada a su forma de cuando vivían. Independientemente de lo buenos o malos que fueran en vida, ahora son criaturas terroríficas que anhelan el pecado y el deseo. El mapa, sí, es un poco como Ori. Mira, ahí están tres. Está desquiciado este, ¿eh? ¿Que por qué hablo al revés? Tú hablas al revés, no yo. Mira, le está todo jodido, ¿eh? Como yo cuando hace 40 grados aquí. Este es un juegazo, muchachos. Dios mío. Mamón. Vaya hostiazo que me ha dado. Uf. Pero sí.
Es que además no te recuperas una mierda, ¿eh? ¿Vuelven a salir si me recupero aquí? Vamos a comprobarlo. Me parece que no, ¿eh? El juego es muy jorobado. Es jodidillo, ¿eh? No se dio la vuelta, macho. Vamos a ver si puedo subir, ¿eh? Tuve miedo ahí. Joder. Y ahora que lo hago bien... Vamos, ¿eh? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Claro que sí, joder. No sé dónde voy, ¿eh? Por aquí no se puede pasar. Cojonudo. ¡Hostios! ¡No, tío! ¿Esto qué es, un poder? ¿Algo que hay que hacer? Bueno, va, da igual. Venga, me va a tocar sudar, ¿eh? Parece más fácil, pero es que no tiene el movimiento tan fluido como uno esperaría, ¿eh? Pero funciona muy bien. Lo que pasa es que es otro estilo. Que es un estilo bastante bueno, por cierto. No va mal, ¿eh? Anda, que me ibas a dar otra vez, ¿eh? ¿Qué? Bueno, venga, vamos a probar. Ay, qué hijo de perra. Bueno, pues hacemos unas cuantas moneducas. Lo que pasa es que yo no sé si quiero tirar por aquí ahora de momento. Bueno, venga, va. Total, una cosa o la otra. Las dos me las voy a hacer igual. Me da por querer investigar y meterme por uno de esos laterales, pero no sé, ¿eh? Miedo me da. Y mira lo que hay aquí abajo, va. Voy a pasar.
Te ponen todo esto a mala hostia para que no puedas hacer muchas cosas. No. Hostia. Chungalí, ¿eh? ¿Cómo subo yo aquí si no puedo? No puedo, no puedo avanzar por aquí. Tengo bastantes monedas, pero no tengo ninguna mejora. No he podido comprar nada. Mal me parece a mí esto, ¿eh? No, qué hostias. No, no, no. Venía a recuperarme. Me daba igual que me pegaran, porque claro, me recupero, pero si me matan ya es otra historia. Bueno, pues esto hecho. Y 420 monedas que vienen bastante bien. ¿Dónde estará el tendero? ¡Madre mía! ¡Lo odio! Pues otra vez a subir. Con cuidadito. Si es que no la va tanto. Aquí era, ¿no? No, había ido para el otro lado. Yo creo que me había metido por el otro lado. Sí, me había metido por el otro lado. Por aquí hay otro camino. Por aquí no puedo. Qué bien. Resuelto. Muy buenas, Manu, tío. ¿Qué tal? Voy a tomar por esa zona jodida, ¿eh? ¿Aquí qué hay? ¡Hostia! Claro, esto es lo de guardar. Espero ser la sombra que proporciona confort a todos. Vamos a echar un traguito de zumo que tengo aquí para coger fuerza. Mira, zumito natural, ¿eh? ¡Hostia, cómo se ve, eh! ¡Joder, son las 11 y pico ya! Bueno, vamos a tirar por el sitio escondido. Bueno, escondido no es que estén, porque más o menos... Ahora me salió bien. A lo puto jefe, hombre. Siempre quise ser humano, y así viví mi vida. Si me tiro por aquí, pues es por la parte de antes, ¿no? Bueno, sí. Pero será menos peligroso, digo yo, ¿eh? ¿Pero qué dices? Chaval. Va, da igual, porque me voy a recuperar ahora.
Qué juego más cabrón, ¿eh? No puedes fallar ni una. Hostia. Míralo. Oh, oh. ¿Cómo? Ese espectro es enorme. Cuidado, Croc. No, no, no. Sí, cuidado. Míralo. Vaya cacho barriga que tiene, chaval. Dogshe se llama. Almas frescas. Ya está, no sabe decir más. Ah, mira. Ah, mira. Vale, vale. Hostia, es que es muy rápido. Oh. Primer intento. ¿Qué ha pasado? Joder, cómo chillaba. ¿Cómo chillaba la cochina, eh? A ver si soy capaz, ¿eh? Vale, he sido capaz. Voy entero ahora. Venga. Ese tatuaje que lleva. Ostras, me cago en tu puta. Míralo, es que. Se calentó. Primera transformación. Ok. Ahora va más rápido. Hostia, ahora se da la vuelta y todo. Así, a unas velocidades. Voy a morir. Voy a morir. Otra joya de juego que desconocía. Y ahí está el tío Maloney, enseñándola. El juego, no flipéis. El juego. Ah, vale. Es que como no ponéis comas, tíos. Este juego mola mucho, ¿eh? De todas formas, os lo enseñé ya hace 3 meses y pico, ¿eh? Mierda. Ya no voy entero. Pues tengo menos posibilidades de sobrevivir. Bastante chungo este juego, ¿eh? Con los timings es bastante jodido, ¿eh? Thank you.
¿Cuántos golpes le he dado? Ahí va el puto animal, ¿eh? Ya la lié. Y se da la vuelta. Y se da la vuelta el cabrón. Me está poniendo tenso, ¿eh? Venga, que puedo contigo. ¡Oh, yeah! ¡Venga! Pobrecito el gorrino. ¿Cómo se cae? Matar así da penica. Ya, ya, pues mete unos mazapanes. ¡Uf, qué alivio! ¿Qué habría sido de ti sin mí, eh? Pero si solo has estado mirando aquí, con el gorro ese mexicano que llevas encima. Esa cosa que acabamos de cargarnos es un espectro del pecado, que acabamos de cargarnos. Han empezado a salir hasta debajo de las piedras, pero nadie sabe de dónde proceden. Estoy empezando a replantearme nuestro viajecito. Tiene cojones, ¿eh? El bicho, si no ha hecho nada... Y ahora... Vamos a mirar si por aquí hay algo oculto. ¡Míralo! ¡El de la espada! ¡Ay! Me alegro de volver a verte. ¿Lo has derrotado? ¡Buen trabajo! Mi espada está bien, pero yo no puedo tirar de mi arma. ¡Ah! ¡Qué cuadro tener que verme así! Bueno, parece que esto terminará aquí. No se lo digas a Clap, ¿vale? Ha muerto. Ha muerto, pero me quedo con su espada. Nadie se interpondrá tu camino. La espada de Chavala, la guardiana de la muerte, que dejó atrás al morir. Puedes desviar proyectiles. Cambiar de arma LBRB. Ataque feroz. La batalla entre Chavala y Guiller y Giverno. Mugi. Fue asombrosa. La cola de Mugi sigue enrollada en la montaña pétrea. Yungo. Ataque feroz de Y. Usar arma RS. De la X desvío proyectiles. Vale. Vale, vale, lo pillo. Nadie se interpondrá tu camino. Y ya está. Hemos rezado. Joder, qué guay. Hostias. No lo vi, ¿eh? Mira dónde estoy. Pues ahora hay un montón de cosas a las que podría acceder. Tengo que volver a hacer backtracking. ¡Ostras! ¿Cómo mete esto? Es más corto, pero tiene más alcance. Digo, pero tiene más fuerza. Sí, mete un poquito más. Me gusta esto. Me gusta esto. A ver, ¿para dónde vamos ahora? Hay un montón de sitios, yo creo. Vamos a rehacer el camino. Y a ver si con suerte... A ver si con suerte... Encontramos al tendero. Save. Nah. El cabrón no está, ¿eh? Hay vallas como las de no aparcar en el más allá. Quiero este juego. Este juego mola mucho. Mola mucho. 80% de esta parte. Bueno.
moneda, lápida. ¿Has visto lápidas que hay por el purgatorio? Pertenece a los guardianes de la muerte, los valientes protectores de nuestro mundo. No puedo agradecerles su trabajo lo suficiente. ¿Por qué no les dedicas una pequeña oración para honrar su sacrificio por el purgatorio? Las oraciones dan serenidad, una serenidad como jamás has sentido. Sí, me recuperan la vida. Moneda. Una tradición bastante extendida entre los vivos consiste en darle dinero a los muertos. Dicha costumbre existe por varias razones. Primero, para ayudar a la familia del fallecido a preparar el funeral. Segundo, para pagar a aquellos que se encargan de preparar el cuerpo. Y por último, para que el fallecido lo use en el purgatorio. Demuestra cuánto le importaba a la gente y la calidez de sus corazones. ¿Fuiste buena con aquellos que te rodeaban en la tierra de los vivos? Pues te darán pastuca. Si no, olvídate. Te odiarán eternamente. Mola mucho este juego, ¿eh? Es un juego rápido. Es muy ágil. Y está basado en leyendas populares coreanas de verdad, ¿eh? O sea que tiene su lore guay. O quita... Parece que quita un pelín más, ¿no? Parece. Coño. ¿Este qué pasa? ¿Que lo puedo volver a apañar? Ah, me rellena. Para pegar superataques ahí de la muerte. ¡Vamos, escupe! Desgraciado. Aquí estaba el muerto, ¿no? Sí, ya lo hicimos. Uy. Vale. Eso es. Eso es backtracking, amor mío. Siento que puedo lanzarme a los cielos estrellados. 8 para mejoras. Pero claro, el tema es... Tengo 8 cosas para hacer mejoras. ¿Dónde mejoro? ¿Puedo desde aquí? Placa virtudes, placa. Placa. Inventario. Armas. Virtudes. Ah, vale. Obtiene magnetismo. Tiene monedas automáticamente. Ah, tío. Me lo pillo. Aumenta la cantidad de monedas que sueltan los espectros. Bueno, este ritmo de momento. Muestra los puntos de salud del espectro jefe cuando lo golpeas con la habilidad arma Y. Aumenta la cantidad de pecado que obtienes con esencias de pecado. Aumenta la velocidad de la arremetida. Este momento está bloqueado. Como explorador podría... Aumenta el número de veces que puedes usar tu poción en 1. ¿Qué dices, chaval? Y yo aquí sin... Claro, por eso me parecía difícil, el jefe. Aumenta la duración de la invencibilidad tras recibir un golpe. Pues si tengo un montón de mierdas. Aumenta el daño de ataque cuando tienes pocos puntos de salud. Aumenta la defensa contra ataques de espectros. Tío. Aumenta la defensa contra trampas y obstáculos. Bueno, venga, que suelten más pasta. Claro, tío. Ahora ya estoy chetao. No podía pasar por aquí antes, pero sí...
Claro. Ahí arriba parece que no llegaba. Y sigo sin llegar. Qué hostia, sigo sin llegar. No sé por qué he hecho eso. ¿Y si me doy la vuelta? Escupe. Por aquí pasé. Pasé, ¿verdad? Claro, lo que pasa que... Vale, ya entendí. Es que soy muy rata. Y me gusta revisarlo todo guay. Hostia, se ha cerrado justo cuando pensé que ya estaba... Ya estaba hecho. Mirar, estaba mirando que estoy tonto. Vaya. Uf, casi me enchufa, ¿eh? Buah, es que me encanta lo ágil que es, ¿eh? Vale, pues hemos revisado todo y no parece que me haya dejado nada por ahí. Así que vamos a seguir y vamos a hacer el camino bien. Está de putísima madre el juego, ¿eh? ¿Qué es esto? El de los mapas. El de los mapas está aquí escondido.
Bueno, por aquí hay un sitio por el que habría que avanzar. Claro que es que no puedo subir, coño. La jodimos. No, si a veces no, se me da muy bien lo de no pensar, ¿eh? Lo del mapa, tío, no lo entiendo. ¿Me he hecho esta parte? ¿O al final me mataron? ¿O yo juraría que la hice bien? ¿No? Igual es que no me he metido donde hay que meterse, que es en el otro lado. Claro, coño. Por aquí. Que quedaban cosas por coger. Míralo. Ven aquí, con mami. Un espectro terrorífico me comerá. Soy la presa de un espectro. Espérate. Ahí estamos. Otra arma fugitiva. Vamos a cambiar de arma. Claro, y es que por aquí había más camino. Los momentos torpones. Coño, ¿pero puedo nadar o se va a ahogar? Es que me muero si me tiro al agua. ¡Ah, míralo! ¡Cómo chana, tío! Me ha gustado esto, ¿eh? Esta roca está bloqueando el camino. ¿Cómo podemos pasar? ¡Solucionado! ¡Madre mía, el bicho este! Pero no se supone que se estaba para vigilarnos, no para hacernos la vida más fácil. No me puedo creer que ese peñasco te esté dando problemas. ¡Qué debilucha! Espero que puedas encontrar a tu padre antes de que te pillen los espectros. ¿O este es otro? No, no puede ser. ¿Qué le pasa? ¿Se cree que es la monda por habernos ayudado una vez? Se llama Azul. Es un prodigio escogido, especialmente por el rey Yama para ser guardián de la muerte. Dicen que ayudó al guardián de la muerte a encontrar almas fugitivas en la tierra de los vivos, incluso mientras vivía. Luego le escogieron para ser guardián de la muerte. Se le da bien, pero es un mal hablado. Será Lelo, vamos. Y estamos en una zona nueva. Oh yeah. Motherfucker. Ah, 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 ah. Venga, vamos a beber un poco de zumito que me lo he ganado. Pero ahí me viene la leyenda del mapa. A ver, ver el símbolo. Yeah.
chupetón. Madre mía. Ahora me estoy equivocando de botón continuamente. ¿Me arriesgo? Sí, hemos guardado hace poco. Míralo. Míralo. Lo que pasa es que voy a tardar más en morir, más poco en morir. A ver qué decía, te he salvado la vida, vale. No pasa nada porque estábamos ahí. Al lado, y solo quería echar un vistazo. Ah, coño, pero yo sí me quiero ir por la parte de abajo, ¿eh? A ver, cambia. Bien. Bien. Otra vez liada. Ahora me equivoco. De los huevos. ¿No llego o qué? No llego. No me habituo a tanto cambio de botón, ¿eh? Aquí es como que hubiera algo. Como que hubiera algo por ahí. Por aquí abajo. O por uno de estos laterales. Alejandro Marino, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Sí, esos detallitos son bastante chulos, ¿eh? Está muy guapo el juego. Está muy, muy, muy chulo. Me está gustando, pero mogollón, ¿eh? Estoy acertando con los juegos, pero que es una pasada. Bueno, que es que también cierto es. Que algunos. Las compañías me las han proporcionado, otros no. ¿Cómo osas venir a este lugar? Intuyo que no sabes quién soy. Pues un pescado con cara de chulo. ¿Quién eres tú? ¿Vas al jardín de flores de Xiaoxion? ¿Xiaoxion en busca del alma perdida de tu padre? Sigue el sendero hacia arriba. El jardín de flores de Xiaoxion está en el punto más alto del bosque. Toma, lo necesitarás. ¡Oh, tío! Salto de pared. La marca del guardián del bosque nublado permite apoyarse en una pared para saltar. Parece que tu destino está lleno de dificultades, guardián del bosque nublado. ¿En una pared? Ah. Bueno, si te gustan los Metroidvania, estás en el lugar adecuado.
Hay algo aquí al fondo. Tiene que haber algo escondido. Podría haber algo escondido. Mira, mira. Míralo. ¿Sabías qué? A los guardianes de la muerte tampoco les gusta hacer horas extra. Está gracioso, además el título tiene su rollito, ¿eh? Está muy guapo. Será perro mamón del infierno. Ya verás ahora. Hostias, qué de sitios escondidos que debe haber por todos los lados, macho. Estoy encontrando sitios escondidos a dolor. Esto ya es una maravilla. Ahora que tengo todo esto, gozándolas. La de posibilidades que tiene esto. Una brutalidad inmensa. Y además se dan muchas monedas. Yo no sé dónde voy, pero tengo ganas de encontrar una puerta para poder viajar. Backtracking en 3-2-1. Vaya, vaya. Nose de niggas. Nose de niggas. Pero vamos, que sí lo saben. Y otra piececica de esas. Para aumentar los poderes y todo. Buah. Me está saliendo la partida genial, ¿eh? Yo no sé cuánto me va a durar ese juego, pero no creo que me dure mucho, ¿eh? Muy bien. Pues posiblemente tenga bastante hecho, solo que la parte de abajo no. Me dan ganas de dar la vuelta, ¿eh? Vamos a dar la vuelta por aquí antes. Que batea, ¿eh? Aquí el amigo. ¡Nol! ¡Hala! Por bestia. Por bestia, por bestia, por bestia, por bestia. Claro, ahora todo lo que he hecho no... Cagada, ¿no? Cagada. Espera, aquí hay cosas escondidas. Mira, tío. ¿Esto lo hice antes? No quito una mierda, sapo los huevos, ¿eh? Muy buena, Jesúser. ¿Qué tal, tío? Ahora, amigo.
Ah, mierda, mierda. A lametones. Anda. Algo mejor. Me alegro, tío. Me alegro. El lumbago es jodido. ¿Y si bajo por aquí? ¿Y me meto por ese hueco o qué? Bueno, vamos a mirar antes por aquí. Oh, yeah. I like it, this fucking game. Me encantan mis invitados. Hace un corazón con las manos. Me gusta. Pero tiene que haber una manera de bajar. ¿Lo veis, no? Tiene que haber una... Ah, sí, que claro, es verdad que era por aquí. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aquí no podía subir antes. ¿Veis? Ahí hay un huequecillo. Aquí hay para tirarse. Hostia, es que es muy guapo. Hay un montón de cosas por aquí. Voy a tirarme antes. Estoy viendo a tu yo del pasado a 2x. En un rato ya llego a tu yo del presente. ¿Qué estás viendo? ¿Lo que hice de este juego antes? Nada, le he empezado hoy, ¿eh? O a lo mejor me estás escribiendo y ahora no estás pudiendo ver lo que te estoy diciendo, oír lo que te estoy diciendo, porque... Hostia, tengo hambre, Beggar. Porque te estás viendo el directo desde el principio, ¿no? A 2x. Un jefe, ¿no? Creo que comerme tu alma me saciará. ¡Qué cabrón! ¿Un jefe? ¡Hala! Brazos de chicle, ¿eh? ¡Bum, bum, 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 boomer! Me va a matar este, ¿eh? Va a matar. ¡Vamos, mongolo! ¡Vamos! No quiere, no quiere. Tiene miedo. ¡Ay, tu puta vieja! Vaya. Me va a acabar matando, ¿eh?
Está poniendo farruquito. Dios, joputa. Me va a matar, ¿eh? Oh. Me partió el culo. Bueno, pero ya sabemos cómo va. El vergas este, el verguita. Me cago en día. Por no estar yo lo que tengo que estar. A dos golpes. La estoy liando. Si es que no es tan difícil. Claro, voy jodido. Voy a toque. Mola muchísimo. Mola muchísimo, Marino, tío. Mola muchísimo. Lo que pasa es que me acaba de dar dos palizas ya, el tío este. No, 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 es que estoy jugando fatal. Fatal porque, no sé. Se me puede dar mal o me puede costar, pero estoy cometiendo unos errores que no son normales. Le voy a dar con la espada, a ver. A ver, verguillas. Se ha calentado. Pues no sé yo. Tiene menos alcance, ¿eh? Voy a darle con la guadaña. Cuando pilla el impulso parece Lelo. Y parece hasta bueno. Pero luego, cuando te va a morder... Ojo, cuidado, ¿eh?
Eso lo han sacado de Dalsim, ¿eh? Lo han sacado de Street Fighter, vamos, no me jodas. Dalsim. Es muy parecido, ¿eh? El verguillas. Y me tuvo que pegar. Y me tuvo que pegar dos veces además. Así no llego a ningún lado. Cagadón, cagadón. Se ha calentado, ¿eh? Venga, saca más bichos del infierno. Tú di que sí. Pero que no saquen más, macho. Que no te calientes. No hay necesidad. Entre que muerde y tiene la mano muy larga, tiene todo. Eso es cierto, ¿eh? La madre que lo parió. Pues ya tres veces que me ha matado. Pero a este me lo calzo yo, ¿eh? Bigger. Cuatro golpes le hemos dado. Venga, vamos a contar los golpes que hay que darle. Ocho. Trece. Diecisiete. Diecinueve. A ver cuándo es cuando se calienta. Veinte. Y me ha quedado bestia. Y veinticuatro. Tiene barriga cervecera, sí, sí. Se le sale el tete y todo un poco. Veintiocho. Pero me ha dado ya un poco, ¿eh? No te arrimes, que me estaba rascando un poco. Veintiocho. Treinta y tres, treinta y cinco. Cagada, ¿eh? Es que así no se puede. Cuarenta y tres. Y todavía sigue bien. Y ahí me queda una curación nada más, ¿eh? Cuarenta y siete y empieza a llamar ladillas. Cincuenta y uno. Cincuenta y dos golpecillos, ¿eh?
57. Joder, le he dado 71 opciones ya, ¿eh? Y el tío sigue dando por el culo. Setenta y cuatro, ochenta y dos le he dado, ¿eh? ¡Uf! Flor desconocida, aletea cuando sopla el viento. Si te dejas un bichín de esos sin matar, no llama más, ¿no? O sí. Pues es posible que no llame más, o es posible que se me acumulen. Pero de todas formas, yo prefiero que los llame, porque mientras los llama, yo le doy. Pues ya tenemos una cosilla más. Hemos conseguido superar este, ¿eh? Ni con 200, madre mía, la cosa es que... A ver, RT... Claro, tengo que coger al bicho este. Hostia, ¿y se va? ¿Se ha ido la piedra? Esto es un bug. Esto es un bug, no me jodáis. No jodas, tío, que es un bug. ¿Y ahora cómo cojones paso? O sea, me lo acabo de pasar y me estás diciendo que la piedra hace esto. ¿De verdad me lo estás contando? ¿Y ahora cómo cojones me paso yo esto? Joder, menos mal que habían mejorado la versión ya. Cago en la puta. Lo que no me pase a mí. No puedo salir tampoco por el otro lado. A ver cómo hostias lo hago. Tengo que salir del juego. Uf, menos mal. Esto es lo que habían hecho para solucionar ciertos problemas. Que no pasan cosas raras, me cago en 10. No, me voy. Me voy. Menos mal. Me lo había hecho encima ya. Toma. Menos mal, ¿eh? Vamos a arriesgarnos. Uf, casi me sale bien. 3 de 4 calderos tengo. 3 de 4 bichos. Batracking. Bueno, lo estoy pillando prácticamente todo, ¿eh? Aquí no vamos a hacer otro 100% a carraperro como en Ender Lilies, que lo sepáis. Se ha quedado atascado. Ahí ha pasado algo, ¿eh? Ahí ha pasado algo. Vaya. Vaya que sí, vamos a hacer unos backtrackings que se caga la perra 20 juñas. Mapa. Sí, que tendré que encontrar aquí algo si falta. Bueno, venga, tengo ganas de pegaros. Tengo 800 monedas. Nos recuperamos. Guardamos ahí. Nos venimos al principio. Vamos a donde el dragón chuleta.
¿Y qué hora es? Son las 12 y 9 de la noche. Llevamos aquí dándole un par de horitas, pero más a gusto que en brazos, Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Como bien habéis visto, cuando he cerrado el juego, bueno, podemos salir ahora, no hay ningún problema, ya está guardado. Llevamos un 17% del juego en la partida normal, que es la dificultad más alta que hay. O sea, es difícil. Lo otro, no sé cómo era. Es modo historia, que es modo paseo, según ellos, que es más asequible. 17% en dos horitas. 17:34, pues échale, sí, unas, yo creo que unas 12 horas. Porque quiero hacer el 100%, si puedo, si no me cuesta mucho. Unas 12 horitas o así, pues eso, lo que vienen siendo 6 directos, yo creo que esto está ahí bastante más que finiquitado. Y así podemos pasar a otros, que tengo a Stallone por ahí esperando, entre otros juegos, por cierto, chicos. Y nada más, a ver, que os voy a leer un poquito si me he dejado alguna cosa. Y si le das con la espada... Barriga cervecera, vale, sí. Si no habéis escrito nada nuevo, voy a... Sí, si no habéis escrito nada nuevo, os he leído. Tampoco es que haya mucha actividad por aquí ahora. Pero yo creo que este juego lo vais a disfrutar muy duramente y cada vez que hagamos directo no os lo vais a perder porque os ha gustado. Es que os tiene que haber gustado porque es una maravilla, es un juego muy bonito. No es Ender Lilies porque Ender Lilies tiene un arte muy especial, pero este también es muy bonito. Madre mía. Tanto hablar, tengo la garganta. Mary, dile algo. Al bicho muere, a Maloney a tope. Ahí. Claro que sí. Oh yeah, motherfuckers. Pues chicos, que me lo he pasado muy bien, que ha estado muy divertido, que espero que os haya gustado, que yo creo que os ha molado mucho. Por lo menos a los que habéis, a los que os habéis quedado hasta el final y los que no habéis podido quedaros, pero sí os ha molado. Que se nos quiere ir, claro, que mañana madrugo tengo que currar, tío. Pues nada, chicos, que como digo siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Ah, bueno, y eso, y que os podéis hacer miembros ahí abajo. ¡Vamos, dadme vuestro dinero, joder! Podéis hacer miembros, tendréis gratificaciones y cosillas y hago sorteos alguna vez, ¿vale? Y tendréis también pues iconos y cositas para el chat y para los directos muy bonitos. Como estos. Y nada más, que ya me despido. Chao, chao, gente.